Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo de ReverQuest VR. En este caso estamos con una demo de un videojuego que va a salir en el año 2022, que como podéis ver cuando miro a mi alrededor pues está claramente basado en la cultura japonesa, concretamente en la cultura de los samuráis. El juego en cuestión se llama Samurai Slaughterhouse y bueno, pues en esta demo vamos a tener la oportunidad de ver un poco cómo es el juego y bueno, lo que nos espera cuando salga el juego completo. Y para eso pues hacemos este, os hago este gameplay para que incluso podáis vosotros y vosotras ver cómo es el videojuego antes de que, ya como os digo, en 2022 salga la versión final del videojuego. La verdad es que tiene bastante buena pinta, como veis la estética es un poco cartoon, como dibujado, como si los gráficos estuvieran dibujados más que ser realistas. Bueno, tampoco quiere decir que porque sean dibujados no sean realistas, pero es una estética diferente. Me recuerda mucho a un videojuego que se llama, un videojuego de terror que se llama Lies Beneath, que se publicó hace unos años, que os traeré al canal por supuesto, y que tiene también esta estética, como si estuviera pintado todo en plan cómic de manga y dibujado a lápiz, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una estética diferente, pero que no creáis que por eso le quita más potencia al tema de la realidad virtual. Como veis también, la musiquita que nos acompaña, pues también mezcla un poco la música oriental un poco con una música más moderna, ¿no? Unos ritmos más modernos. Aquí os muestro en mi personaje, que es un samurái, como no podía ser de otra forma. Como veis, ya os digo, es como si estuviera dibujado. Unos pedazos de brazos que tengo impresionantes. Cosas de la realidad virtual, que teniendo yo unos brazos como los que tengo, pues gracias a la realidad virtual parece que soy un masacote de tío, vamos. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara esta pequeña demo, porque ya os adelanto que no es una demo muy amplia, pero lo suficiente para ver un poco cómo va a ser el manejo del videojuego y la estética del mismo. Vamos a elegir, nos dice selecciona. Bueno, no sé en principio si tiene alguna opción de subtítulos en español. Sé que en inglés, por lo que veréis a continuación, creo que sí, pero en español no lo sé. Al menos en esta versión yo creo que no. Y bueno, pues nos dice selecciona el slot para grabar. Vamos a elegir el 1. Bueno, este no, porque a lo mejor este ya he estado yo jugando antes de hacer esta review. Vamos a coger el 2, como si empezáramos. Y empezamos. Lo primero que nos pide es si vamos a estar, nos dice por favor elige si tú estarás jugando sentado o de pie. Para calibrar, una vez que elijas si estás sentado o de pie, pues dale a calibrar la altura. Una vez que esté satisfecho, continúa. O sea, clique en continuar. Bueno, yo me voy a poner de pie porque como ya sabéis, a mí me gusta jugar a estos videojuegos de pie. Calibramos la altura y continuamos. Ahora nos permite elegir entre el tipo de configuración del joystick, del mando con el que vamos a manejar a nuestro personaje. Yo voy a elegir la tradicional, que es que en el izquierdo tenemos el movimiento, en el Oculus Touch izquierdo tenemos el movimiento y en el derecho para rotar o para teletransportarnos, porque ahora veréis que para movernos a las alturas y demás tenemos que teletransportarnos. No tiene movimiento continuo ni acción concreta para hacerlo, nada más que con movimiento. Con movimiento de teletransporte me refiero. Pues elegimos tradicional y continuamos. Bueno, pues vamos a empezar esta prueba, esta demo de Samurai Slaughterhouse, que ya os digo que es un prometedor, es uno de los juegos que prometen para este 2022. Y bueno, yo personalmente pues estoy deseando de jugarlo. Vamos a empezar. Bueno, pues aquí estamos en un dojo. Dice mi estudiante, tenemos grandes cosas para ti sobre las historias del rey demonio y su armada y su ejército, vamos. Creo que deberías
pararte su campaña y ponerte al final de su reino, pero primero debes estar seguro de que estás preparado. I have played seven scrolls around the war zone. Once you have found and read all seven scrolls, you will be ready for the next step. Vale, como ya os digo, parece que subtítulo en inglés sí tiene, en español no lo sé porque no nos deja elegirlo. Y nos dice, nos ha dicho nuestro entrenador, por decirlo de alguna forma, nuestro entrenador Oso, nos dice que ha repartido por el dojo siete pergaminos y que los veamos para poder continuar. Bueno, pues vamos a buscarlos. Como veis, la estética que yo ya os comentaba, como si estuviera todo dibujado con lápiz, estilo, los que seáis seguidores de los cómics manga, estilo a un cómic manga. Y bueno, pues vamos a empezar a indagar por aquí. Aquí esto para entrenar. También este de aquí lo podemos mover. Bueno, vamos a ir buscando los pergaminos. Aquí tenemos uno. ¿Estás seguro de que miras a través de las cajas y los cajones? Tú nunca sabes lo que puede los objetos útiles que tú puedes encontrar. Bueno, pues vamos a hacerle caso y vamos a abrir el cajón. Estrellas ninja. Haciendo así, bueno, lo voy a explicar. Llevando la mano al hombro izquierdo, sacamos lo que es para meter objetos, la bolsa que llevamos a la espalda, ¿veis? Y podemos poner aquí los objetos que vamos encontrando. A poner aquí otro. Y ahora si queremos ya ponernos a la espalda otra vez, pues hacemos el mismo movimiento y se coloca a la espalda. Respecto a la física, interesante que hay físicas también entre objetos. Esto está muy muy bien. Muy bien en cuanto a la simulación de la realidad virtual, que bueno, el hecho de que colisiones con las cosas, ¿ves? Cuando doy al cajón colisiono, pues siempre es señal de que han puesto más interés en estos aspectos técnicos del videojuego. Y bueno, pues eso siempre es de agradecer para los usuarios de realidad virtual. Vamos a ver en este cajón si hay algo. Aquí tenemos comidita y otro pergamino. La comidita la vamos a guardar. Y vamos a leer el pergamino. Guarda un objeto y presiona el botón primario en la mano con la que tú lo estés cogiendo, para ver qué es lo que ese objeto es, para que te diga lo que es. Este ya no podemos. Aquí no tenemos física. En los objetos que no son manipulables, no tenemos física. Bueno, es un pequeño borroncillo, pero bueno, como sí tiene física en los objetos útiles y en los cajones con los que podemos interactuar básicamente, pues bueno, le vamos a perdonar. De todas formas, recordad que esto es una demo para ver cómo es el juego, etcétera, y que bueno, no tiene por qué coincidir con la versión final del videojuego. Bueno, aquí tenemos un tercer pergamino y dos estrellas más. Esto es lo que os explicaba de la bolsa, como si veis los dibujos que salen en los pergaminos con referencia a la cultura oriental, nos dice lo que yo os decía de la bolsa que llevamos detrás para meter objetos. Vamos a meter estas. Bien. Vamos a seguir buscando, ya hemos encontrado tres pergaminos. La estética, como veis, está muy chula. Ahí arriba tenemos otro pergamino y os preguntaréis cómo llegamos a él. Bueno, pues os lo voy a explicar.
Esto es lo que os comentaba yo del teletransporte. Bueno, mira, aquí tenemos un otro pergamino más. Nos dice otro dibujo típico oriental. El mando que tienes en tu mano primaria te permite teletransportarte o avanzar, digamos, rápidamente hacia un objetivo. Esta habilidad puede ser usada para escalar o para llegar a lugares altos. Bueno, pues os voy a explicar cómo. En la mano derecha, en este caso mía, porque yo lo he elegido así, recordad al principio cuando elegí la opción de configuración. Si le doy hacia atrás, me sale esta cosa, este hilillo como verde, y podemos trasladarnos, teletransportarnos. Recordad cuando en otros vídeos os he hablado de la opción para moverte en el juego de teletransporte, pues sería igual que esto. Tú señalarías dónde quieres ir. Por ejemplo, quiero ir aquí arriba. Como no tengo la posibilidad, hay otros juegos que sí, pero en este caso no puedo. Tengo física, colisión, pero no puedo subir por mí mismo. Pues han puesto la opción de hacerlo por teletransporte. Entonces hacemos así, le damos al mando hacia atrás, nos sale esta línea verde con el objetivo final allá. Y ahora queremos subir aquí, soltamos el mando y nos trasladamos al lugar. Ahora queremos ir a este de aquí, pues lo mismo. A este, pues lo mismo. Aquí tenemos una buena panorámica del dojo. Desde las alturas. También nos podemos trasladar aquí. Aquí arriba para coger el pergamino este que tenemos aquí. Los objetos grandes como la naginata pueden ser puestos en la espalda, o sea, para llevarlo en la espalda, como es la naginata. Vamos a aprender con este videojuego también cultura japonesa, otro dibujo en referencia a eso, a la cultura de Japón oriental y de los samuráis. Pues la naginata es esa arma que tenemos ahí y nos está indicando que la podemos poner a la espalda. Bueno, pues vamos a ver si es así. La cogemos y hacemos así y no se pone. A ver cómo sería. Bueno, espérate, vamos a bajar. Op. A ver si lo consigo. Pues no. No, podemos usarla. Bueno, a ver si somos capaces de ponérnoslo a la espalda. Nada. Bueno, en teoría debería ser así, pero veo que no. Pues nada, que no hay manera. Esto está muy bien, esto de que se clave, por ejemplo, y no lo pueda separar fácilmente, tengo que coger las dos manos. Quiere decir que esto ha simulado la resistencia del arma de estar clavada en el suelo, lo cual es un detalle muy interesante. Y bueno, a ver si consigo. Nada, que no hay manera. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a continuar, pues he visto que no consigo. Vamos a llevárnoslo para allá. Que tenemos otras armas. Vamos a ponerlo aquí. También está muy bien ese efecto de rodar los objetos, las físicas están bastante bien.
llega hasta tu espalda derecha, tu lado derecho de la espalda, para vale a la mano derecha para que salga tu espíritu compañero y te dé una charla para permitirte acceder a varios menús. Vamos a ver. Ah, mira, aquí lo tenemos. Mi espíritu. Qué chulo. Hola, jefe, ¿qué puedo hacer por ti? Y aquí nos sale unos diálogos. Grabar el juego, chequear aventuras, no hacer nada, chequear objetivos o cambiar la configuración, los ajustes. Vamos a darle aquí a ver qué nos dice. Bueno, pues esto es lo que configurábamos al principio. Tenemos activado los efectos de sangre, el efecto túnel, ¿no? Que es para cuando el efecto túnel es para cuando te mareas al usar la realidad virtual, te pone como un efecto túnel en la mirada para que el entorno no te haga que te marees. Y también cámara de tercera persona, en que podemos ver, si lo activamos, en vez de vernos en primera persona como estamos ahora, pues veremos delante nuestra en 3D a nuestro personaje. Bueno, pues ya está. Esa es la opción. Y ahora aquí tenemos nuestras espadas. Vamos a ver qué nos dice este texto. La katana, como otras armas, pueden ser... pueden ser colocadas en los lados. Vale, nos dice que vayamos al pueblo para continuar y tal. Pero primero vamos a coger la espada. Ya tenemos una aquí. Bueno, a ver si soy capaz. ¿Veis que sale para poner, para colocar? Bueno, pues ya está. Ya tenemos todo. Esto es para agacharse. Bueno, pues yo creo que en teoría saldríamos por aquí para comenzar nuestras aventuras. Nos dice gracias por jugar a esta pequeña demo de Samurai Slaughterhouse. ¿Estás seguro que lo colocáis el videojuego en juegos deseados? Y para más información, ir a su página web de Tap Games, que es la compañía que ha creado, creo que es una compañía indie, si no recuerdo mal, es la compañía que ha creado este videojuego. Y bueno, pues esperemos que pronto, en 2022, podamos tener ya la versión final y podamos ya luchar, etcétera, que también es una de las cosas interesantes que tiene este videojuego. Pero ya por lo menos habéis podido ver en esta demo cómo interactuamos con el mundo en el que estamos, la estética que tiene gráficamente hablando, que está muy chula, la verdad, quizá algo oscura en algunas zonas, pero en general muy bien, está muy chula. Y después pues hemos descubierto que tiene una física bastante interesante, lo cual es de agradecer, porque no suele haber tantos videojuegos que trabajen la física, las colisiones, etcétera, en los videojuegos de realidad virtual, me refiero. Y bueno, pues eso es un detalle muy, muy de agradecer. Bueno, pues nada, con esta vista del dojo me despido de vosotros, de esta pequeña demo que os he querido mostrar de este videojuego que llegará en el futuro, en 2022. Ojalá que sea pronto, porque tiene muy buena pinta. Y nada, simplemente desear que os haya gustado, pediros por favor que le deis a me gusta al vídeo si os ha gustado,
que comentéis en la zona de comentarios cualquier duda que tengáis acerca de este videojuego o cualquier otra cosa. Y también que os suscribáis al canal marcando la campanita para, por un lado, ayudarme a que el canal pueda crecer y, por otro lado, para que, si os gusta el canal, pues no os perdáis ninguna novedad de las que os traigo a menudo. Pues procuro traer cosas a menudo para que siempre haya movimiento en el canal. Y nada, pues sin más, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de ArreverQuest VR.